El título de esta comunicación es Lecturas feministas en las enseñanzas medias, Rosa Montero y un proyecto de innovación educativa. Mi objetivo es mostrar la validez didáctica de las biografías femeninas en las enseñanzas medias a través de una experiencia educativa concreta, pues visibilizan distintos modelos de mujeres, escritoras, científicas, activistas, pintoras, aventureras, filósofas, etcétera, que permiten completar el canon cultural de la educación secundaria y el bachillerato, a menudo copado por nombres masculinos. Se ha seleccionado como punto de partida la obra Nosotras, historias de mujeres y algo más, de la escritora española Rosa Montero, para realizar un proyecto de investigación e innovación didáctica, interdisciplinar y feminista de la Generalitat Valenciana por parte de un grupo de profesores del IES Rafal, Alicante, durante el periodo 2019-2020 y que se explicará en este trabajo. En el prólogo a la primera edición del libro de Rosa Montero, publicado en 1995 bajo el título Historias de Mujeres, se puede leer que hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando el susurro de las mujeres. No obstante, 25 años después, nos encontramos con un auténtico auge de publicaciones en la misma línea que inaugurara para España la pionera del género Antonina Rodrigo a finales de los 70. Se trata principalmente de recopilaciones biográficas, muchas veces traducidas, que dan cuenta de un buen número de mujeres que han destacado en distintos ámbitos del arte y del conocimiento. Algunas obras reseñables a este respecto son la recopilación de biografías 30 maneras de quitarse el sombrero de Elvira Lindo, Las olvidadas de Ángel Escaso, la recién publicada Mujeres en la sombra de Lucía Montojo o el libro de Lucía Echevarría de 2019, Mujeres extraordinarias, una historia de mentiras, entre otras. Este mismo fenómeno también asoma en la proliferación de publicaciones dirigidas al público infantil y juvenil, casi siempre en forma de álbumes ilustrados o muestrarios más o menos ficcionales, en las que la imagen de la mujer biografiada juega un papel nada desdeñable. Baste citar 100 mujeres que cambiaron el mundo, No me cuentes cuentos, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 1 y 2, Pioneras, Mujeres que abrieron camino, Mujeres de ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo, 10 grandes pioneras valencianas, 100 mujeres españolas que cambiaron la historia y el cuento, etc. Además, son numerosas las páginas web, blogs y revistas electrónicas en español que se suman cada vez más a la visibilización del papel de la mujer en la sociedad y en la historia, incluyendo biografías femeninas como Mujeres en la Historia, Simplemente Ellas, Los Ojos de Hipatia, Mujeres Conciencia, Mujerícolas, Docugénero, Clásicas y Modernas, Mujeres entre Viñetas y proyectos como Mujeres en Portada de Wikipedia o Mujeres en la ESO de Ana López Navajas, quien además ha estudiado la ausencia de referentes femeninos en los manuales de secundaria en su tesis doctoral Las mujeres que nos faltan, análisis de la ausencia de mujeres en los manuales escolares, entre otros muchos. La lectura y análisis de estos repertorios biográficos facilitan en buena medida la restitución de una genealogía femenina o de una historia de mujeres, por lo que resultan especialmente válidos desde un punto de vista didáctico, sentido pedagógico que es inherente al propio género desde sus orígenes, como María Teresa del Olmo expone en su libro Teoría de la biografía. Además, se trata de obras llenas de matices que, por su propia hibridez textual y construcción retrospectiva, enriquecen la lectura en varios niveles de elaboración. Algunas constantes tipológicas de estas producciones se refieren a sus aproximaciones y adyacencias a otras disciplinas y géneros como la teoría y crítica literarias, la historia, psicología, sociología, literatura, la autobiografía, etc. La construcción del personaje femenino muy próxima a la literaria, la voluntad de estilo por parte de sus autores o en su mayoría autoras, las reflexiones subjetivas que completan intersticios informativos o la presencia de la imagen en la mayor parte de las biografías, entre otras. En este orden de cosas, la obra seleccionada como punto de partida para llevar a cabo la experiencia didáctica que aquí se expone, Nosotras, historias de mujeres y algo más, de Rosa Montero, resulta óptima por varias razones. Por un lado, es una mixtura de ensayo y narración con voluntad de estilo y tamizada por la cosmovisión propia de una de las narradoras en español más relevantes de la actualidad, perteneciente a la generación de los francotiradores o del tardío boom hispánico femenino, cuya obra, en cualquier caso, es esencial para entender la literatura de ambos lados del Atlántico, desde finales de los años 70 hasta nuestros días.
además de enseñar a valorar a los estudiantes la figura de la autora, quien generosamente colabora personalmente en el proyecto, han conocido a lo largo de sus páginas referentes femeninos cuyas obras son piedra angular del arte, pensamiento y ciencia de todos los tiempos. Mediante este repertorio, el alumnado ha podido comprender, al menos en parte, la realidad social del siglo XXI, sin olvidar la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas, concretamente, las dificultades que ha tenido y tiene la mujer para alcanzar la igualdad. En este sentido, la obra de Rosa Montero es idónea porque biografía a mujeres muy dispares, en ningún caso heroicas, sino mujeres de carne y hueso, con sus virtudes y defectos, pero parafraseando a su autora, con vidas fascinantes y libres que dan cuenta del devenir de la historia y del trato que la mujer ha recibido en épocas y latitudes diversas. La obra se articula en torno a 110 biografías de mujeres nacidas entre el 2700 a.C. y 1997, 17 de ellas de extensión media, pertenecientes a la primera edición, y 93 retratos muy sucintos añadidos a la edición del 2018. El proyecto que se expone, titulado Referentes femeninos y su didáctica en varios niveles educativos, Nosotras, historias de mujeres y algo más de Rosa Montero, ha sido desarrollado por un grupo de profesores del IES Rafal y ha recibido una asignación económica por parte de la Consellería competente en materia de educación de la Generalitat Valenciana, en el marco de los proyectos de investigación e innovación educativa 2019-2020. La propiedad intelectual de los materiales resultantes pertenece a Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Algunos objetivos de este proyecto son: desarrollar la competencia lectoliteraria del alumnado, principalmente a través de la obra de la ensayista y narradora española Rosa Montero y de otras manifestaciones textuales en distintos soportes. Dar a conocer al alumnado la relevancia de las mujeres en distintas disciplinas, atendiendo a su contexto espacial y temporal. Eliminar cualquier comportamiento sexista y discriminatorio desde la perspectiva de la coeducación. Concienciar al alumnado acerca de la violencia de género a través de las circunstancias de varias de las mujeres trabajadas. Fomentar el espíritu crítico ante la ausencia de mujeres en el currículo escolar y concienciarlos de la necesidad de una historia feminista. Crear un rincón violeta con el fin de elaborar un fondo bibliográfico feminista para educar en igualdad al alumnado. Fomentar el desarrollo de propuestas didácticas interdisciplinares adaptadas a la diversidad del aula a partir de las áreas de lengua castellana y literatura, inglés, valenciano, francés, religión, geografía e historia, filosofía, informática, dibujo, latín, física y química y orientación educativa. Involucrar a otros agentes en el proyecto, como las familias, la biblioteca municipal, la Universidad de Alicante, la propia escritora, etc. Elaborar conclusiones que puedan ser de utilidad para otro alumnado con características similares a los de Rafal a partir de las aportaciones del proyecto. En cuanto al método y descripción del contexto y participantes, cabe mencionar que han participado en el proyecto 15 profesores de 39 que formaban el claustro del IES Rafal durante el curso 2019-2020, con la colaboración de dos profesoras más y cuatro maestras del SEIP Trinitario Seba, además de la escritora Rosa Montero. Se han involucrado 250 de 294 alumnos matriculados en el curso 19-20, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. El eje del proyecto es el libro mencionado, pero se han añadido 12 mujeres más, incluida la propia escritora. El proceso se llevó a cabo en primer lugar mediante la formación que el profesorado recibió por los expertos en feminismo y coeducación La Lupa Violeta. Este taller permitió que los docentes dialogaran fuera del horario escolar, debatieran y matizaran ideas sobre genealogía femenina y feminismo y, en definitiva, implementaran su competencia profesional. A continuación, el profesorado realizó la lectura del libro en clase con el alumnado o de manera individual, seleccionando aquellos pasajes o biografías que se iban a estudiar con más profundidad para después plasmarlas en diferentes formatos. En lo que respecta a los resultados, se han trabajado 59 mujeres de las 110, añadiendo al corpus inicial otras 12 relevantes del mundo de la música como Miss Raisa, de la historia como Clara Campoamor o del deporte como Aurora Villa.
Uno de los moldes que más alcance ha tenido ha sido la infografía o póster digital, que ha servido para elaborar 5 pósteres en inglés con segundo de PEMAR, 2 infografías en valenciano con tercero de PEMAR, 2 pósteres en historia con su código QR en tercero de la ESO, 4 AUQs en valenciano con primero de bachillerato y 20 diseños señaléticos en castellano, valenciano, inglés y francés, realizados por cuarto de la ESO con su profesor de plástica para organizar las zonas comunes del instituto a modo de callejero, por lo que la difusión y presencia del proyecto se prevé a largo plazo, dado que su impresión se ha realizado en cartón pluma. Otro formato muy productivo relacionado con el uso de las TIC ha sido el vídeo. En Valores Éticos, el alumnado de todos los niveles de la ESO realizó con su profesor 2 entrevistas a mujeres relevantes en la actualidad, como son la rapera Miss Rice y la aviadora Mercé Martí, plasmadas en 2 vídeos que están alojados en la web del instituto, israfal.edu.gva.es. Por su parte, el Departamento de Inglés realizó 3 videoleads sobre Jane Austen y Emily Dickinson, con tercero de PEMAR, y 4 bibliotráileres sobre algunas obras de Agatha Christie, con cuarto de la ESO. El formato digital también ha estado presente en las presentaciones que cuarto de la ESO efectuó con su profesora de historia sobre Clara Campoamor y Olympe de Gouges. Por otro lado, las manualidades igualmente han formado parte de nuestro proyecto, a partir de materiales como cartulinas, cajas de cartón, pinturas, rotuladores, acuarelas, ceras, telas, botones, etc., pues consideramos que contribuyen al desarrollo de la creatividad del alumnado. Así pues, encontramos 3 árboles genealógicos sobre Jane Austen, la Reina Victoria y Emily Dickinson, confeccionados por tercero de PEMAR y que llegaron a decorar su clase. Con la misma profesora, realizaron los alumnos de tercero y cuarto de comunicación oral en inglés 5 decorados para realizar un programa de televisión de entrevistas y juegos participativos, Burning Questions, con Gertrude Pell y Agatha Christie de protagonistas. Por otro lado, en religión los alumnos de cuarto de la ESO investigaron sobre Hildegarda de Bingen, realizaron un boceto de una obra de teatro sobre la vida conventual del medievo y seleccionaron varias piezas musicales de la abadesa para tocarlas durante la representación. Dado el estado de alarma, el alumnado tuvo que realizar desde casa 15 marionetas para la obra de teatro con los materiales de los que disponía, posponiendo su representación para el curso siguiente. Una actividad que aúna las manualidades y el uso de la imagen digital ha sido la del álbum ilustrado coeducativo, en la que participó gran parte del alumnado de primero de la ESO y alumnas de segundo A. Para su elaboración, el escritor de literatura infantil y juvenil Jesús López Moya, representante de la editorial Fan Readers, impartió un taller a primero de la ESO el 19 de febrero, en el que explicó en qué consiste este tipo de creación literaria y la metodología que se iba a seguir. A continuación, el alumnado de sexto de primaria asistió el 6 de marzo al instituto a un taller similar y colaboró con ilustraciones para la confección del álbum, aunque todo esto se puso en práctica durante la cuarentena. El resultado ha sido un álbum con 4 historias ilustradas y 8 poemas en castellano, 10 biografías cortas en francés y 3 en inglés. Por su parte, en latín se trabajó con segundo de bachillerato las figuras de Egeria y Ana Comnena, centrándose más en la primera, a partir de la exposición por parte de las alumnas de las teorías acerca de su identidad real y analizando los pasajes de su obra que prefiguran el castellano, alejándose del latín clásico. No obstante, dado el estado de alarma y el curso en el que se desarrolló la actividad, más centrado en los contenidos de la prueba EBAU, las estudiantes no pudieron plasmar su trabajo en formato digital. El proyecto se cerró con el exitoso encuentro virtual que mantuvo el Instituto con Rosa Montero el 3 de junio, difundido por el diario Información, Vega Baja Digital, Diario de la Vega y la propia escritora a través de sus redes sociales. Asistió alrededor de un centenar de personas, entre alumnos, profesores del instituto y del colegio, el alcalde de Rafal y docentes de la Universidad de Alicante y de otros institutos de la comarca. Esta entrevista se puede ver en la web del instituto. Para el curso que viene, se prevé continuar con algunas tareas que o bien no se pudieron finalizar, como la creación del Rincón Violeta, o que han resultado especialmente atractivas para el alumnado, además de incorporar otras como la creación de un teatro de sombras dirigido a los niños del colegio, la recreación de vidrieras de abadías medievales, formación impartida por expertos en feminismo de la Universidad de Alicante o la incorporación de nuevas mujeres, por ejemplo, la escritora valenciana Isabel Clara Simó o las mujeres que han sabido liderar las mejores gestiones de la crisis de la COVID-19 en el mundo. Todas estas actividades se han programado también de forma no presencial.
Asimismo, el abanico de lecturas feministas se ampliará y se ofrecerán al alumnado los muestrarios biográficos expuestos al principio de esta presentación para intentar completar una genealogía feminista desde la educación. Muchas gracias por su atención.